Bueno, Ale. Bueno, Marci, mira, una perlita de las cosas lindas que pasan en la entrega de los premios Martín Fierro, que en realidad creo que es una de las cosas que más nos gusta, más allá de los premiados, de los que se van con cara larga porque no se llevaron ningún reconocimiento, y de la alfombra roja. Este posteo de Cecilia Caramelito Carrizo, destacando el gesto de Susana Jiménez, porque en un momento la vimos en este abrazo, en este saludo, que es también muy del momento, ¿viste? La gente se levanta, va, se encuentra con uno, se encuentra con otro, y las charlas son esas típicas de reencuentro, pero acá fíjate el contenido. Siempre te amé con locura y hoy pude decirte que jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste por mí y por Martín. Habla de su hermano que murió el año pasado con 50 años, en 2022. Ustedes saben que luchó mucho contra la enfermedad que padecía, contra ELA. Ella dice, en el peor momento de nuestra vida, nos mandaste un sobre con la plata para el pasaje a los Estados Unidos y una cartita de puño y letra. Sos una mujer tan buena, te mereces lo mejor. Martín y yo te amamos. @ Susana Jiménez U, ok. Qué lindo, ¿no? Y sobre todo cuando estas cosas permiten el agradecimiento, pero cuando todo esto tramitó en silencio. Lo sabemos ahora porque pasó el tiempo y porque es la protagonista quien lo cuenta. Muy bien, Marina.